Excelente, y no me muteó. Entonces, vamos a ocupar lo que vimos ayer en clase y vamos a seguir trabajando nuestras transformaciones lineales, ¿no? Entonces, estábamos en... Estamos trabajando transformaciones lineales, entonces vamos a estar haciendo puros ejercicios y yo creo que vamos a ocupar el verde. Para ejercicio 1. Sea T que va a ir de R2 a R2, tal que T de XY va a ser igual a 2X menos 1, coma Y. Entonces, la pregunta de siempre, ¿T es lineal? ¿Qué opinan? No, porque creo que no está. Ok, acá dicen que no saca El escalares. cero, no, no está el cero. Que pase o no por el origen. Ok, influye porque estamos hablando en R2, pero en general no es algo que puedas decir si cumple o no. Entonces, vamos a trabajar como en suposiciones. Entonces vamos a hacer aquí una nubecita como si estuviera... Ah, es que le había bajado la transparencia a este color. Entonces, si T fuera lineal, ¿qué tendría que pasar? O sea, saca escalares. A ver, suma. Más allá de eso. A ver, suma si te dé 0, es igual a 0. Exactamente, ¿no? Que si le aplicamos la transformación al 0,0, pues esto tendría que ir al 0,0. Entonces, ¿quién va a ser t de 0,0? Pues por la definición de la transformación va a ser 2 por 0. Ay, es menos 1. Coma y. Que esto va a ser el menos 1,0. Y entonces, como menciona Roberto, pues que no pase en este caso por el origen, sí influye por la razón de que, pues, si no pasa por el origen, entonces ya no cumple esta condición. Y todo viene de suponer, pues, que fuera lineal. Entonces ya tenemos nuestra afirmación, ¿no? ¿Cuál es nuestra afirmación? Pues que T no es lineal. Y pues si vamos a afirmarlo, tenemos que demostrarlo. Entonces, creo que lo más fácil ver que no pasa, sería sí, los escalares. Entonces, sea alfa en mi campo, entonces, ¿qué tenemos? T alfa B va a ser ¿quién? Va a ser T de alfa en X, Y. Y esto va a ser T de alfa X, alfa Y. ¿Están de acuerdo? Y por la definición de la transformación, esto va a ser igual a T de 2 veces alfa X
menos 1, coma alfa y. Y esto va a ser igual, ah, no es cierto, esta T me sobra. Y esto va a ser igual, 2 alfa x menos 1, coma alfa y. Sí, ahora por otra parte. Tenemos que alfa de t de x, perdón, de t de b, ¿a quién es igual? Pues esto va a tener que ser igual a alfa de t en x, y, que esto va a ser igual a alfa por 2x menos 1, coma. Y, que esto va a ser igual a, pues, 2 alfa x menos alfa, coma, y alfa o alfa y. Y entonces, ¿qué notamos? Pues que no es igual a lo de arriba, ¿no? Que alfa t de b es distinto de t de alfa b. Y por lo tanto, T, bueno, no saca uno este, las comillas aquí no van. T no saca los escalares. Y por lo tanto, T no es lineal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces mi argumento es este de aquí. ¿Queda claro? Sí. Para los demás, ¿dudas? Oye, la lo escribes con un lápiz digital, ¿verdad? Es el lápiz que trae el teléfono. Ah, Es va, va, va. el, sí, es el S Pen. Creo que por eso es como tan preciso a la hora de escribir. Porque según yo, el otro que es como igual de preciso sería el Apple Pencil, pero ni tengo iPhone y sí quiero cambiar mi iPad, pero está muy cara. Y el Apple Pencil también está súper caro. Entonces, pero sí, en general sí es un lápiz digital. Entonces está todo claro. Vamos a, entonces a la siguiente. Bueno, vamos a cambiar de hoja. Y siempre se desajusta, pero nada que no arreglemos rápido. Listo. Entonces vamos a nuestro ejercicio 2. Y a ver, sea T que va a ir otra vez de R2 a R2, tal que vamos a poner aquí abajo T de XY va a ser igual a T, ¿no es cierto? Me equivoqué. Va a ser igual a x al cuadrado, coma, ah, no es coma b, es coma y. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿es lineal? Parece que sí. Ok, la gente podría decir que sí. Notemos que lo que hicimos en el caso pasado es que hicimos como una nube donde pensábamos y vimos que t de 0 no iba a dar al 0. Pero ¿qué va a pasar aquí? Y Aquí sí tomamos va a dar t cero. del 0, 0, pues eso sí va a ir a dar al 0, 0. Pero esta condición no es suficiente para saber si una transformación es lineal.
¿Sí? Esto de aquí no es suficiente. Por lo que solamente utilizando ese argumento no podemos afirmar si es lineal o no. Bueno, si no lo cumple, sí podemos afirmar que no es lineal. Pero si lo cumple, no tenemos información. Puede que sí sea lineal o puede que no. No lo piensen tal como en geometría, o sea, porque estoy ocupando casos donde sí se puede ver, pero en general no sabemos cuándo sí se va a poder ver. Entonces, no sé, ¿qué opinan? Así, ¿qué les dice la intuición? Es que parece que no, porque X y Y son de diferente grado. Ok, uno podría pensar que porque son de diferente grado ya no es lineal. Sí, porque, o sea, o sea, afectaría si es el que tiene el cuadrado, pero no sé. Se siente que con X no. Ok, aquí acaban de dar un argumento bien interesante, que es, dado a que uno está de un grado y otro está de otro grado, pues al sacar los escalares me los va a sacar con un grado mayor. Y entonces, pues nuestra afirmación aquí sería que T no es lineal. Lineal. Sí, entonces nuevamente si tenemos una afirmación, pues hay que demostrarla. Y de nuevo, pues vamos a atacar por los escalares, ¿no? Ojo, la anterior también la pudimos haber hecho por la suma, pero no siempre va a ser que no cumple que saca los escalares. Va a haber veces que lo único que no cumple es que abra las sumas. Entonces, justamente les pregunto qué piensan respecto a su intuición, porque básicamente la intuición es lo que te va a decir, ah, fíjate que yo creo que si va a abrir sumas y saca escalares por esto, o no lo va a hacer por esta razón. Entonces, eso es lo importante. Influye mucho nuestra intuición aquí. Entonces, a ver, tomemos T de alfa B. Entonces, esto aquí tenemos que era igual. Esto era T de alfa en XY. Y esto es T evaluado en alfa X. Y ay, ¿qué alfa tan feo? Alfa Y. ¿No? Y pues, por nuestra definición de la transformación o la función, porque, bueno, le podemos llamar solo transformación a secas, esto sería igual a quién, pues alfa al cuadrado x al cuadrado coma alfa y. ¿Están de acuerdo? Por otra parte, ¿qué vamos a tener si tomamos alfa de t de b? Esto va a ser igual a alfa de t de x, y. Y esto va a ser igual a alfa. ¿En quién? En x cuadrada, coma y. Y esto va a ser igual a alfa x cuadrada, coma alfa y. Y pues ya podemos notar. Notamos que pues alfa de T en B es distinto de T en alfa B. Entonces, por lo tanto, T no saca escalares. Y pues, por lo tanto, T no es lineal. Me comí una E. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está claro.
Para los demás, ¿todo claro de lo que hicimos? Entonces, si se dan cuenta, no es necesario, o más bien la condición anterior, esto de aquí, no es suficiente. En este caso, el cero sí lo manda al cero, pero mi transformación no es lineal. Sí, entonces ahí es donde ténganlo en cuenta. O sea, solo en caso de que t de cero no vaya a cero, ya pueden afirmar que no es lineal, pero en caso de que sí lo vaya, no saben si va a ser lineal o no. Puede ser de ambos casos. Entonces, con esto cubrimos, ya que me habían preguntado si podíamos ver transformaciones que no fueran lineales. Entonces ya pusimos algunos ejemplos y vamos a continuar con lo que sigue. No les pregunté si podía subir la página. ¿Podía subir la página? Sí. Ok, entonces sigamos. Y vamos a trabajar con las últimas dos transformaciones que vimos la clase pasada, ya que ayer ya vimos, bueno, ya hablamos del núcleo, hablamos del kernel, aprendimos a sacar una base perdón, el núcleo y el kernel son lo mismo. Hablamos del kernel, hablamos de la imagen, aprendimos a sacar una base para la imagen y demostramos el poderosísimo teorema de la dimensión, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, lo que resta de la clase. Entonces, pues ejercicio 4, digo, perdón, ejercicio 3. Sea T, vamos a trabajarle las matrices que va de las de 2 por 3 con coeficientes en R a las matrices de 2 por 2. Con también coeficientes en los reales, tal que, ¿qué teníamos? Que T evaluada en A11, A12, A13, A21, A22 y A23. Nos lo mandaba bajo la transformación a la matriz. Ay, me equivoqué. Era A21. Es dos veces A11 menos A12, 0. A13 más dos veces A12. Vamos a cambiar el más por uno más bonito. Cero. ¿Sí? Entonces, ya podemos decir con T lineal porque lo probamos ayer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar el kernel de T, la imagen de T, la nulidad de T, el rango de T y bases para, pues, nuestro kernel e imagen. ¿Sí? ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Sí, está claro. Ok, entonces ya probamos la clase pasada que es lineal. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el kernel primero y después trabajamos la imagen, ya que la imagen ya la trabajamos ayer y el kernel todavía no lo hacemos. Entonces vamos a ir directamente por la imagen. Digo, perdón, por el kernel. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es el kernel, no? ¿Quién es el kernel de T?
Y entonces, para poder saber quién va a ser el kernel, vamos a tomarnos un elemento del kernel y vamos a ver cómo se comporta bajo la transformación y nos va a dar un sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver para obtener las condiciones de nuestro kernel, que ya sabemos que es un subespacio vectorial. Así sea B que va a estar en el kernel de T. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, más bien no es B, sería, no sé, una M, porque estamos en matrices. Y entonces, si está en el kernel, ¿qué quiere decir? Que T aplicado a M va a ser igual a la matriz 0. ¿Están de acuerdo? Y entonces vamos a tener que T aplicado a nuestra matriz A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 y A2, 3 va a ser igual a la matriz 0, 0, 0, 0. Pero por definición, ¿quién es T aplicado a una matriz? Eso va a ser sí, solo sí. ¿Qué? Pues 2 veces A1, 1 menos A1, 2, 0. A1, 3 más 2 veces A1, 2, 0 es igual a la matriz 0, 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Puedo pasar de página? Me avisan. Ya puedes. Los demás, ¿ya puedo pasar? Ok, entonces, listo, vamos a ajustarla. Y vamos a continuar. Para que dos matrices sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Son iguales sí, solo sí, son iguales entrada-entrada. Por lo tanto, nos va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿no? Nos va a quedar que 2 veces A1, 1 menos A1, 2 va a ser igual a 0. A1, 3 más 2 veces A1, 2 igual a 0. 0 igual a 0 y 0 igual a 0. Entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Pero qué tenemos? Para nuestra solución tenemos que de aquí 2 veces A1, 1 va a ser igual a A1, 2. Y aquí abajo vamos a tener que A1, 3 va a ser igual a menos 2 veces A1, 2. ¿Sí? Entonces, estas de aquí son nuestras condiciones de nuestro espacio vectorial. ¿Queda claro? Estas ecuaciones pues no juegan, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quiénes van a ser nuestras matrices que se encuentren en el kernel, las que cumplen estas condiciones de aquí? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el kernel de T van a ser las matrices que están en las matrices de 2 por 3 con coeficientes en R, tal que ¿qué? Tal que 2 veces A1, 1 es igual a A1, 2 y A1, 3 es igual a menos 2 veces A1, 2. ¿Sí? Y entonces este va a ser mi kernel, va a ser este conjunto. ¿Queda claro? Sí, está claro. Entonces, eso es lo que sabemos por ahorita.
Podríamos. No, vamos a dejarlo así y vamos a trabajar ahora con la imagen. Vamos a sacar quién es la imagen. Y a partir de ahí ocupamos el teorema de la dimensión para poder saber cuál es la dimensión de este espacio. Y ya con base en eso sacar una base. Entonces, ahora, ¿quién va a ser la imagen de T? ¿Quién habíamos visto? La imagen de T, ¿a quién era igual? Era el generado de la transformación aplicada a la base, ¿no? Entonces hay que dar una base. Sea beta igual a la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Bueno, voy a poner las dos abajo. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿No? O sea, este conjunto base pues de mis matrices de 2 por 3 con coeficientes en los reales. Ahí, así. Y hay que aplicarle la transformación a todas estas matrices para ver, para poder sacar su generado. Entonces, ¿quién va a ser T? Le voy a llamar E1. Siempre que ponemos E1 nos referimos al vector o al elemento de la base canónica 1. Y como la anterior es la base canónica 1, bueno, la anterior es la base canónica, entonces me refiero a mi primer matriz. T de E1, ¿a quién va a ser igual? Pues la transformación te dice va a ser 2 veces A1, 1, que ese es distinto de 0. Bueno, aquí va a ser 0, 0. Entonces va a ser aquí 2 menos 0 y del otro lado va a ser 0 más 0. Entonces nos va a quedar esto de aquí. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿quién va a ser T de E2? T2 va a ser 2 veces A1, 1, que eso es 0, menos A1, 2, que eso va a ser menos 1, 0, 0, y de este lado va a ser A1, 3, más 2 veces A1, 2, eso va a ser 2. ¿Quién va a ser T de E3? Va a ser 0, 0. 2 veces A1, 1 menos A1, 3. Eso va a ser 0. Y luego, ¿qué va a pasar? A1, 3 más 2 veces A1, 2. Y como A1, 3 es el único distinto de 0, pues aquí va a ser 1. Y T de E4 va a ser igual a T de E5, que va a ser igual a T de E6, que eso va a ser la matriz 0, 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Porque las únicas jugadas que están, no, las únicas entradas que están jugando son las de arriba en la transformación. En ningún momento la transformación menciona a A2-1, A2-2 y A2-3. Entonces, en mis canónicos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener al 1, al 1 y al 1 abajo y todo lo demás, todo el renglón de arriba va a ser 0. Por lo tanto, esta transformación va a ser 0. ¿Sí queda claro? O sea, justamente por esta razón vamos a tener esto de aquí. Lalo, ¿puedes mostrar la regla de la transformación? Ah, claro. La tengo en la página pasada. Entonces, voy, voy, voy. No más que, bueno, la puedo mostrar así. Está aquí abajo. ¿Sí se ve? Está más o menos donde dice 2 de 3. Ah, bueno, claro, es que estoy.
Es esta de aquí. Va, va, va. Gracias. De nada. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién va a ser mi generado? La imagen, ay. La imagen de T va a ser igual al generado de la base, de la transformación aplicada a la base. Noten que aquí estoy ocupando corchetes. Eso indica que estamos aplicando la transformación a un conjunto. Si estamos aplicando únicamente, si estamos poniendo únicamente paréntesis, es a un elemento. Si son corchetes, es a un conjunto completo. Y esto va a ser el generado por quién. Nuestra primera matriz es la 200. Luego va a ser la menos 1, 2, 0, 0. Y luego va a ser la 0, 1, 0, 0. Las demás matrices no las ponemos porque esto es 0. Y la pregunta aquí, ¿este conjunto o el conjunto que está generando es LD? ¿Es LI o LD? Es linealmente independiente. ¿Qué dicen los demás? Ok, dicen que es linealmente independiente, yo les digo que es linealmente dependiente. ¿Por qué? Notemos que la matriz menos Porque la 1, la primera matriz matriz se puede ver como un medio 0, por dos, bueno. puede ser menos un medio por la matriz 2, 0, 0, 0, más dos veces la matriz 0, ay, ahí es un 1. ¿Están de acuerdo? Ah, ya, sí es cierto. Y entonces el Entonces, medio, ¿quitas esas? mande, La mande. de... ¿Quitas la de en medio? Exactamente, ¿no? Podemos quitarla del medio. Entonces, así la imagen de T va a ser igual al generado por quién. Por 2, 0, 0, 0, coma 0, 1, 0, 0. Y ahora sí, bueno, como es generado, tengo que poner las llavecitas así. ¿Y qué pasa? Este conjunto ya es LI, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, como ya es LI y genera la imagen, ¿qué pasa? Sea gamma igual al conjunto formado por 2, 0, 0, 0 y 0, 1, 0, 0. Como es LI y genera, por lo tanto tenemos que gamma es base ¿de quién? De la imagen de T. ¿Todos de acuerdo? Y ya que es base, pues tenemos entonces que como la dimensión de gamma, bueno, perdón, la dimensión de la imagen de T es igual a 2, pues vamos a tener que el rango de T es igual a 2. Y ahora sí, lo voy a poner otro color porque es nuestro super teorema. Por el teorema de la dimensión que tenemos, ¿qué es la dimensión de B? ¿Mi espacio B de qué dimensión es?
Pues como son matrices de 2 por 3, la dimensión va a ser 2 por 3, que va a ser 6, ¿no? Vas a tener que 6 va a ser igual a la nulidad de T menos el rango de T, que eso va a ser igual a nulidad de T menos 2. Y por lo tanto, vamos a tener que la nulidad de T va a ser igual a 6 menos 2 igual a 4. Ahí. Y por lo tanto, ¿qué pasa? La dimensión de mi kernel de T va a ser igual a 4. Por lo tanto, vamos a tener que construir una base que sea de dimensión, que tenga 4 elementos. ¿De acuerdo? Ay. Ahorita regreso a la página pasada. No, creo que tengo que configurar esto bien para que se reajuste. Pero sí quedó claro. Yo solo tengo una duda, ¿por qué la unidad es 4? ¿No debería ser 8? ¿O qué onda? Ay, perdón, es que aquí es nulidad más rango. Aquí es un más. Lo despejé desde antes, pero no, sería, tendrías que despejando la nulidad te quedaría que sería la dimensión del espacio menos el rango de la transformación. Ah, vale. Entonces, ¿queda claro esta parte? Sí, ya está claro. Y ahora vamos a tener que encontrar una base para el kernel. Entonces me voy a regresar a la página donde trabajamos el kernel. Ah, fue aquí mismo. Excelente. Entonces, nuestro kernel eran las matrices tal que 2A1, 1 es igual a A1, 2. Y A1, 3 es igual a menos 2, A1, 2. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis restricciones? Vamos a ocupar otro color. No sé, este rojo quemado siempre me ha gustado. Vamos a tener restricciones para las entradas A, 2 y. Les pregunto. Sí, ¿no? ¿Y por qué? No, porque no hay ninguna condición en... Exactamente, ¿no? No lleva ninguna condición. Podemos darle cualquier valor a las entradas A2 y ¿y qué va a pasar? Va a seguir mandándose a cero. Entonces, las únicas condiciones que vamos a tener son estas de aquí y estas de aquí. Y entonces, cuando tratemos de hablar de A11, vamos a tener que ponerlo en términos de A12. Y cuando tendremos de hablar de A1,3, lo vamos a tener que poner también en términos de A1,2. Por lo tanto, aquí ya tenemos que nuestras tres entradas de arriba dependen de quién, de A1,2. ¿Sí? Y eso ya tienen bien, o sea, tengan bien esto en cuenta, porque esto lo vamos a ocupar ahorita para construir la base. Entonces, ahora necesitamos construir la base y voy a hacer otra nubecita para indicar que estas son cuentas extras, pero nos van a ayudar, ya que ya vimos que las entradas A1, 2 no tienen condiciones, pues vamos a ir construyendo nuestro beta. Bueno, vamos a ponerle delta. Y pues vamos a tener a la 0, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0,
001. Estas las vamos a tener de cajón. ¿Por qué? Porque acuérdense que los elementos de abajo no me modifican en nada a mi kernel. Entonces aquí ya tenemos tres elementos. Y como ya vimos que esto es de dimensión 4, tiene que tener cuatro elementos. Por lo tanto, nos falta uno. ¿Y qué condiciones teníamos? Tenemos que dos veces A11 es igual a A12. Y la otra es que. A ver, regen. Veo otra vez la transformación. La otra es que A13 es Menos igual dos a a uno, dos. dos veces A12, ¿no? Y a partir de estas condiciones la vamos a construir. Entonces, ¿quién va a ser mi otra matriz? En A11, pues tenemos que despejarlo. Entonces, despejando nos va a quedar que va a ser A12 sobre 2. Luego A12, pues no tiene variable, no tiene condiciones, por lo tanto es A12. Y mi última entrada, A13, tenemos que va a ser menos dos veces A12, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero ahora esto hay que darle un valor. Y vamos a suponer, no sé, que A12 es igual a 1. Y después de eso, pues, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar un medio, 1 menos 2, 0, 0, 0. Sí, lo que hicimos, pues, básicamente factoricé el A12 o le di valor a A12 para obtener la matriz faltante. Y entonces aquí, ¿qué hicimos? Pues ya construimos la matriz faltante para nuestra base. Entonces ya podemos decir quién es nuestra base. ¿Están de acuerdo? Entonces podemos darle cualquier valor a esa entrada. Sí, a esta entrada. Entonces aquí arribita vamos a poner sea delta igual a quién. Pues al conjunto formado por las matrices 0, 0, 0, 1, 0, 0. O sea, pero esa es la base del carnet. Exactamente, lo que estamos haciendo es construir la base del kernel. La estamos construyendo, aún no probamos que es base, eso es importante. ¿Sí? Yo tomo este conjunto. Faltó el menos dos. Ah, sí, falta el menos, ahorita lo pongo. Y mi afirmación es que delta es base del kernel de T. Y voy a tener el tiempo justito para probarlo. ¿Sí? Y entonces, como es dimensión 4, mi espacio son cuatro matrices, me basta comprobar que es linealmente independiente. Entonces, sean alfa. Ay, no voy a ocupar otros valores. A, B, C. De en el campo tal que a veces a un, no es 0 0 0 1 0 0 más b veces 0 0 0 0 1 0 más c veces 0 0 0 0 0 1 más d veces menos un medio 1 menos 2, 0, 0, 0, igual a mi matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? O sea, estoy dando una combinación lineal. Por demostrar, pues, que A igual a B igual a C igual a D igual a 0. Y haciendo mis cuentitas, ¿qué me va a quedar? Vamos a tener, pues, primero va a entrar el escalar multiplicando, ¿no? Y vamos a tener que va a ser 0, 0, 0, a 0, 0, más 0, 0, 0, 0, b, 0, más 0, 0, 0, 0, 0, c, más d medios de menos 2d, 0, 0, 0. Todo esto igual a la 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto va a pasar si, solo si, pues hacemos la suma, ¿no? La matriz de medios de
menos 2D, A, B, C, igual la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esto va a pasar si y solo si tenemos nuestro sistema de ecuaciones. D medios igual a 0, D igual a 0, menos 2D igual a 0, B igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0. ¿Pero qué pasa? Esta de aquí, esta y esta ya nos están diciendo que nuestros escalares son 0. Por lo tanto, no, no estoy ocupando alfas. A igual a B igual a C igual a D igual a 0. Y por lo tanto, delta es LI. Y como es maximal linealmente independiente, pues vamos a tener que nuestro delta es base de pues mi kernel, ¿no? El kernel de T. Y ya con esto acabamos nuestro ejercicio. Encontramos todo lo pedido. ¿Queda claro? Sí, está claro.